Por el fallecimiento del señor diputado Héctor Olivares, tiene la palabra el diputado Mario Negri. Silencio, por favor. Señor presidente, en pocas palabras, quiero más que rendir un homenaje, recordar la memoria de Héctor Olivares, quien además de pertenecer a mi partido, a nuestro bloque y a nuestro interbloque, es un colega de la Cámara. Por encima de ser un dirigente político, primero era una persona ejemplar de la que ahora puedo dar testimonio, cargado de solidaridad, de un diálogo franco, cargado de amigos, obstinado con la política de cercanía, como se hace en esas provincias, en La Rioja, como lo pudimos ver en televisión en la despedida de su pueblo, casi 3 kilómetros de cola de automóviles, la gente a pie caminando, en pueblos polvorientos y entendiendo la política como siempre la entendió, y en esos lugares no hay otra manera que no sea tratando de ser la voz y la solución de cosas que a lo mejor nunca en la vida se solucionarán para miles de familias. Héctor Olivares estudió en Córdoba, seguía viviendo espiritualmente en Córdoba y en La Rioja, personal y políticamente. Sus hijos estudiaban a Córdoba, así que los que somos de esa provincia y colegas del Interbloque lo veíamos seguido. Un productor olivícola, como se definía él, y arauqueño, quien sentía pasión por lo que producía en su pequeña fábrica, lo que vendía, y no se le caía de su boca la discusión sobre las economías regionales y cómo mantenerlas en pie. Héctor Olivares además era presidente de nuestro partido. Y más descripciones de los gestos que ha tenido de dirigentes políticos, no por circunstancia o de circunstancia, frente al hecho trágico. Si no hubiese sido diputado, a lo mejor el muerto no se hubiese puesto en evidencia lo grotesco de la violencia cuando en una sociedad se mueve con toda impunidad detrás de la muerte. Desgraciadamente, la muerte de Héctor Olivares en esa mañana trágica, cuando lo balearon junto a su compañero caminando a las puertas del Congreso, es como una conjunción fatídica, ¿no? En la calle que cruza el lugar de su trabajo, del que no se alejaba. Pero debo decir que al ver lo que sucedía y lo veía caminando, arrastrándose en el piso, en la sobrevida que quedan en pocos segundos, donde un solo tiro lo hizo padecer más que 10 a quien mataron en forma inmediata, sentí el estupor de ver ese video que se repetía a lo largo de la Argentina y que mostraba eso. ¿Cómo se puede matar, mirar al costado, dejarlo caerse en el piso, esperar más de 2 minutos y medio, como conté en el video, cómo se abrían las puertas del auto, se cerraban, se iban, y la vida lo que valía? Prácticamente nada. A nosotros nos conmovió por ser un colega, por ser la persona que era, y la nación se enteró porque era un diputado de la nación. Héctor Olivares puso en evidencia lo que sucede mucho en la Argentina, en muchos puntos de nuestro país, sin que ocupen ese lugar a las pantallas de la televisión ni a los diarios. Cómo hay un sector de la sociedad, gente en la sociedad, donde la decisión de matar o vivir
es solamente una circunstancia, aunque sea lo más injusto y lo más absurdo. Se conjugó en su muerte lo absurdo, se conjugó en su muerte la fatalidad y se conjugó en su muerte, creo yo, lo que debemos reflexionar muchas veces. Más los que estamos en la política. En la política se combate por ideas, se ponen pasiones, pero fíjense lo que vale una vida en una sociedad donde la violencia tiende a moverse con toda tranquilidad por las calles de una ciudad. Así que no se le puede agradecer un muerto, pero le ha hecho un gran servicio tras la fatalidad de su muerte Olivares, mostrar el rostro de una Argentina que también padece eso en nuestra sociedad, un mal que debemos erradicar, un cambio cultural, una política a la que nos debemos comprometer todos, porque si se mueven de esa manera es porque hay espacio para moverse. Si se puede actuar, matar, esperar, ver cómo se termina de desangrar una persona es porque hay un espacio en la sociedad que lo tolera. La tecnología trajo las cámaras y las cámaras muestran el absurdo. Te muestran cómo te matan, pero no evitan la muerte. Así que en el cariño, en el recuerdo, lo tendremos presente siempre como un dialogador de pasar horas conversando, como un gran amigo, como un dirigente político comprometido con sus convicciones, con nuestro partido, con una enorme lealtad en nuestro interbloque, en los momentos no de aplausos, sino en los momentos difíciles. Y la política lo debe recordar como un hombre que tuvo una conducta ejemplar, no porque lo reconozcamos los dirigentes, sino de la manera que un pueblo en caminos polvoriento y sufrido lo despidió porque sintió siempre que se ocupó de ellos y era su voz. Mi homenaje, el nuestro homenaje, a la ausencia, a la desaparición y a tener presente la conducta de Héctor Olivares. Hay muchos Olivares en la Argentina. Había uno que por el cargo pudo mostrar a la Argentina lo que es el país y el rostro de lo que era una persona que representaba al pueblo. Nada más, presidente. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.